Buenos días, estamos hoy en La Cuchara de Pedro. El fondo lo conoce la cuchara, el fondo de la olla lo conoce la cuchara. Y a nombre del doctor Moisés Limón, soy José Luis Cerdán, y hoy estamos aquí reunidos para poder abordar un tema que no por haber sido tratado en distintos foros y en distintos momentos y por distintas personas y enfoques, deja de ser un tema actual, relevante, digno de ser explorado. Se trata de la preocupación por lo que se ha llamado la pérdida de la fe o la crisis de la fe, y que en algún otro orden discursivo se le denomina la crisis de valores. Nos acompañan en este panel, que me parece va a dar pistas para el abordaje de esta preocupación, la maestra Alicia Elena Urbina González. Muchas gracias por estar con nosotros. A sus servicios. El diácono Máximo Montiel Hernández, para servirte. Muchísimas gracias también por tu presencia. El joven Manuel Gerardo Alvarado López. Gracias por la invitación. Y el joven Yamil Mojica Quintanillas. A todos, muchas gracias por su presencia, y estamos aquí para abordar el asunto desde las perspectivas tan distintas que pueden darse en una sociedad como la nuestra, plural, y que exige, y esta es una oportunidad para llevarlo a cabo, un diálogo de saberes, un diálogo de enfoques. Iniciaríamos en todo caso por preguntar si es cierto lo que la percepción que se ha planteado nos indica, en el sentido de que existe hoy por hoy una crisis de fe o, en todo caso, una crisis de valores. Esto en un contexto de acontecimientos que han sido, obviamente, muy conocidos por todos, la renuncia del Papa de la Iglesia Católica, que es la iglesia dominante en nuestro país, el nombramiento de un nuevo Papa, con todo lo que trae aparejado de rituales y de visibilidad de estas personalidades, y lo que esto pone sobre el tapete de la discusión, sobre la agenda de la discusión social para mucha gente, desde el punto de vista de los creyentes y desde el punto de vista de otros tipos de enfoque, otros tipos de análisis. Empezaríamos entonces, si les parece bien, dando vida a los invitados, si les parecería bien, sí. Iniciar con esta pregunta que siempre es un planteamiento un poco provocador. ¿Hay realmente una crisis de fe? ¿Estamos nosotros percibiéndola? ¿O es solamente un proceso de transición hacia otras formas de creencia? Bueno, propiamente no podríamos hablar de una crisis de fe, en el sentido de que la fe es una virtud, y para nosotros es una virtud teologal, es decir, es una virtud que Dios infunde en las personas, en el hombre. Y como Dios no entra en crisis, se podría decir que es imposible que haya una crisis de fe. Lo que sí es cierto es que esta fe se está reflejando de distintas maneras. Es decir, en el corazón de los hombres, especialmente lo podemos ver en los jóvenes, hay esa búsqueda de algo más, estamos buscando algo, y nos hacemos falsos dioses como el dinero, como el erotismo, como el alcohol, como las drogas, como muchas cuestiones. Y tenemos, por ejemplo, a Santo Tomás, que estuvo busque a Dios. O sea, digo, ahorita hablan de Santo Tomás, no sé, el que alguna vez haya visto imagen de Santo Tomás, pues él era obispo, entonces traía su imagen acá bien padre, Santo Tomás. Pero Santo Tomás, cuando era chavo, de hecho, su mamá se vuelve Santa Mónica, por pedir por Santo Tomás. Era un desgraciado del pobre. Tiene, de hecho, Santo Tomás como un hijo. Santo Tomás tuvo relaciones con animales. Santo Tomás anduvo por todos lados con filósofos, estuvo en la cuerda, estuvo malísimo, hasta que encontró a Dios. Y entonces después, en sus reflexiones, en sus confesiones, él dice: el corazón del hombre está buscando algo, busca a Dios, y no descansa hasta que no está descansando justamente en él. Entonces, sí podemos hablar de que hay una crisis de muchas cuestiones, de muchas, sobre todo de valores en nosotros los jóvenes. Podemos hablar de crisis, ya comentábamos, varias crisis, pero es producto de que no se encuentra en realidad en dónde es que tenemos que poner nuestra esperanza. Otra, y que algo no se ha dicho, la esperanza. Cuando una persona, sobre todo cuando un joven,
desespera en lo que está esperando, o sea, la desesperanza, no esperar nada después, no esperar, en la posmodernidad es algo que se da, me comentaba que es sociólogo, entonces en la posmodernidad esto de esperar algo mejor a un futuro y nosotros los creyentes a la eternidad, a lo de después, es lo que nos trae toda esta crisis, nos trae, como también se busca en el dinero, pues nos trae que la gente busca el dinero por el dinero, sin importarle pisotear a otras personas, y se dan las crisis económicas, se da por este egoísmo, y pues así yo le puedo decir que esa crisis de fe, porque fe, así mal dicho, pero podría ser una búsqueda de Dios, no existe, al contrario, vemos que hay mucha busca de fe, hay mucha fe, o sea, pero no en las cuestiones correctas, no se está enfocando bien. Y ahí le toca a ustedes, a todos los jóvenes de la Facultad de Comunicaciones, porque la propuesta que hacen los medios es otra. Es una propuesta que lejos de construir a nosotros, de que lejos a que nos ayude a desenvolvernos integralmente, nos perjudica y nos evita otras cosas. Entonces, bueno, en pedagogía, no, en andragogía, que es el estudio que hacen las personas ya adultas, se sabe que el 80% de la educación que se da a las personas a lo largo de su vida es sobre todo los medios de comunicación. Entonces tienen una labor bien grande que hacer. Lo felicito por este programa que están comenzando. Y bueno, aquí abriendo un poquito el tema. Pues antes que nada agradecer la invitación. El hecho de compartir estos momentos pues es importante, ¿no? Hablar de crisis de la fe, yo más bien me referiría o haría hincapié en la fe. La fe dentro de la Iglesia Católica pues es precisamente ese regalo, ese don que Dios da a cada ser humano para depositar la fe, la confianza, la esperanza y el amor pues en ese mismo Dios, ¿no? Entonces el hecho de hablar de crisis de la fe, ya lo decía Manuel, Dios pues no entra en crisis. Entonces la fe viene siendo precisamente esa respuesta del hombre libre y conscientemente de responder a la iniciativa de Dios que ha tenido, a ese amor precisamente que invita. Y entonces el hombre responde libre y conscientemente. Yo me atrevería a decir pues que crisis de fe no hay. No hay en el sentido tal vez de que no hay una buena, ¿cómo poder explicar? No hay así como que una buena aplicación de lo que es verdaderamente la fe. Porque hoy cualquier persona pues dice, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro, yo deposito mi fe en esto. Pero una fe como tal en Dios, pues me atrevo a decir que es lo que está faltando hoy en día. Retomar, regresar nuevamente, poner en el centro a Dios para poder caminar en ese sentido, ¿no? Entonces, sí hay crisis, por ejemplo, crisis de valores, crisis económica, crisis política, pero bueno, hablar de fe como tal, pues la fe allí está, ¿no? Ese es un punto de vista y parte de un enfoque que tiene que ver con la perspectiva de la fe religiosa. Hay otros enfoques y en todo caso hay datos en el mundo. Uno de ellos nos indica que, en particular, por ejemplo, en el caso de Europa, el crecimiento de movimientos ateos, por ejemplo, por decir solamente una de los fenómenos contemporáneos, es creciente, es cada vez mayor. Y en particular, en términos de funcionamiento institucional, la Iglesia Católica nos ha puesto hoy sobre el tapete de la discusión también un conjunto de asuntos que hacen que la gente que eventualmente podría estar acercándose a esta forma de fe o a esta forma de religiosidad, a esta opción de religiosidad, voltee hacia otras opciones, incluso algunas que son verdaderamente lamentables en términos de ser un negocio muy a la vista, iglesias emergentes que hoy utilizan los canales tecnológicos que tenemos a la mano para poder difundir un discurso que a veces realmente es a la vista un negocio miserable. Y esto nos pone desde otra perspectiva, quizás ante una realidad que tenemos que enfocarlo en este diálogo de saber. No sé si ustedes tengan algún punto de vista sobre los catálogos. Sí, claro. Con respecto a eso que casualmente comenta el maestro, sobre cómo la gente empieza a voltear su mirada a otros tipos de religiosidad o a otras ideologías, vamos a manejarlo así, porque eso es lo correcto. Efectivamente, creo que es, yo lo puedo ver desde una perspectiva de ignorancia, de desconocimiento.
Si desde un punto de vista académico, ¿no? Como, así como nosotros estudiamos en una área, voy a ponerle un terreno en el asunto, ¿no? Estudiamos un área, nos especializamos, no sé, en el caso radio, comunicación, campañas, usted, sociología, política, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto está en que el ser humano se necesita también formarse espiritualmente, pues formarse de manera, esa parte espiritual. Y si no tienes un bombardeo, que es lo que hacen estas empresas, estas ideologías, obviamente cuando tienes un bombardeo hay un impacto, nosotros lo sabemos, pues volteas a mirar, aquí voy a encontrar lo que yo quiero, aquí sí está el Dios, aquí sí está mi fe, y encontramos historias de vida en donde era tomado, era un alcohólico y a partir de que se convirtió en el Señor de Jehová, no sé qué, ya no toma, ¿no? Y ya no es. Entonces, pero lo que pasa es que hay un desconocimiento. Desgraciadamente, hay que ser muy claros, es que la Iglesia Católica no había trabajado, yo creo, esa parte de difusión más allá, como yo lo voy a decir así, a lo mejor poder un canal, ¿no? Como que se dio sus labores. Y dijo, pues es que la mayoría del mundo son católicos, pues por lo tanto la gente va a venir aquí conmigo, ¿no? Y es aquí como la Coca-Cola, ¿no? Si no te anuncio, pues nada más no me recuerda. Vienen otras ideologías y por lo tanto empiezan a entrar y penetrar, impactar y esto es lo que ha pasado. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar y en términos de la sobre la religión católica y a investigar, incluso puedes encontrar infinidad de información, y de hecho por eso vengo cargada, porque aquí traigo unas revistas que existen, que son para jóvenes, el periódico que tiene incluso la pastoral actualmente, o sea, son periódicos muy bien editados, quincenalmente están allí. Información temporal, esto fue de septiembre, ahora que se fue el Papa, salió del Papa, no también creo que hablaron de la Semana Santa, hablaron sobre el asunto de miércoles de ceniza. O sea, todo este tipo de información que muchas veces lo traigo, de lo mejor va a ser que están diciéndolo, pero ¿qué es? Existe información, o sea, que existen documentos, existen libros, incluso existe una pedagogía de la oración, a mí me impactó. Cuando conocí en los talleres estos de oración, me impactó escuchar la palabra pedagogía de oración, y cuando estuve leyendo, me encuentro una metodología pedagógica para que tú aprendas a orar, por ejemplo. Entonces, en qué resumo, hay desconocimiento, hay desinformación, y desgraciadamente, sí, ahí sí yo creo que la Iglesia Católica tiene mucho que hacer, y aunque pues su campo de acción ha sido, pues bueno, quien va a misa, pues se entera, ¿no? Ahí está, o ahí lo promueve. Si va uno a un evento católico o una relación católica, pues conoces o la pertenece a un grupo juvenil, conoces las revistas, o sea, conoces información excelente, la verdad, muy, muy, muy buena. Hay también, ¿cómo se llama? Estas suscripciones y todo este asunto, pero la conoces porque está cerca de ellos. Pero si no las conoces, entonces ahí está el problema, desinformación. Yo podría hablar algo así como de parte de los sacerdotes y religiosos, bueno, más bien de los sacerdotes de las distintas diócesis, es como una negligencia de alguna manera que se vuelve culpable al no tener a veces, no sé si la capacidad, no tiene la capacidad, no lograr dar a conocer todas estas cuestiones. O sea, más bien es una desinformación terrible que se da. Muchas de las personas que se van a alguna secta protestante o que después descubren a Cristo, descubren a Dios en estos grupos y todo, nunca conocieron su fe, nunca conocieron todo el trabajo maravilloso, filosófico, en el tema social. Por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos el INDOSOC, en México tenemos el INDOSOC, el Instituto de Doctrina Social en la Ciudad de México, que tiene ahorita una vinculación con varias universidades también. Y decía la maestra, hablaba de que la Iglesia le hacía falta, ¿no?, mostrar todo eso, pero yo quiero nada más
regresar un poquito a que el sentido eclesial de iglesia, iglesia no son los diáconos y los sacerdotes y los obispos, iglesia son los bautizados. Entonces, si la culpa es de ellos, también la culpa es de nosotros, porque los católicos, los bautizados, también tenemos que mostrar y también tenemos parte de esa culpa. De hecho, hace ratito que platicábamos de un lugar de aquí en Veracruz, yo durante Semana Santa con más chavos vamos de misioneros, vamos a hacer misión a mostrar nuestra fe a las personas que no la tienen en lugares de aquí mismo de Veracruz, que están a media hora, que viven situaciones terribles de pobreza, que tienen, que a veces nosotros no valoramos. Y ahí yo así conocí, se puede decir, a Dios, me encontré a Cristo en el más necesitado, me encontré el rostro de Cristo en el que no tenía, y ahí ves otro crucificado y ahí ves también la misericordia de Dios, porque estas personas, o sea, vean ustedes que lo poco que tienen y cómo viven de contentos, y ahí podría decir, en estas comunidades, en esos pequeños ranchitos que no podríamos hablar de una crisis, estas personas viven felices y contentas con lo poco que tienen, con el trabajo, comen con lo que trabajan, con lo que cosechan. Ellos tienen los graneros, los que tienen más cercanía con comunidades más rurales, pues conocerán este estilo de vida, que su fe es muy, no es muy conocedora, sin embargo, tienen cosas bien claras, como que Dios los ama, por ejemplo, es algo central de muchas personas católicas que cambian la desesperanza, que yo hablaba hace rato, porque no conocían siquiera eso tan básico, que cuando sus papás, por ahí también tienen la obligación, bueno, la responsabilidad cae en ellos, de llevar a los niños al catecismo, al grupito de niños, esas cuestiones, lo más básico que les enseñan a todos los niños es, Dios te ama. Cuando una persona se sabe amada, alguien mencionaba amor también, cuando una persona se sabe amada, no le interesa lo que digan, no le interesa lo que pase. Igual, esta desinformación, usted daba como que pie a hablar de los abusos que se han cometido, los errores, estas cuestiones que sí han pasado, que son muy lamentables, que son, pero cuando uno sabe que sí, ellos tienen, son como los discípulos de Cristo, son los descendientes, o sea, incluso históricamente podemos saber que son los descendientes de esos 12 apóstoles, y que no cualquiera es, sino que él escogió a 12, y entonces ellos, hay sucesión apostólica perfecta desde entonces hasta ahorita. Y entonces, estos también eran personas y también se equivocaban, y además eran pescadores, eran un cobrador de impuestos malísimo, eran gente así. Y digo, ahorita tenemos mejor gente, más preparada, aquí con el todo más, una sucesión apostólica perfecta, sí, que implica que desde la cabeza de la iglesia, por ejemplo, la sucesión papal, no ha habido unas etapas solo para poner un abogado del diablo, porque también César Borgia, Lucrecia Borgia, que no es precisamente una perfección, o cuando menos desde el punto de vista cristiano. También hay una visión que quisiera también compartir con quienes nos están escuchando, y regresamos un poco también a este punto de vista, ¿no? Porque Yamil, supongo tiene también un punto de vista que es digno de escuchar, y en el diálogo, que es precisamente para lo que estamos, necesitamos puntualizar algo. Nada más quiero hacer una aclaración. La maestra dijo que lo más correcto de llamarlo era ideología. Yo creo que lo más correcto es religiosidad, porque una ideología es totalizante y una ideología te hace ver las cosas desde un punto de vista. Y si tú eres marxista, todo lo ves desde que están luchando las clases. Y si eres capacitado, todo lo ves desde la católico, todo lo ves desde la perspectiva de la fe, ¿no? Entonces, ya mira, está muy bien. Sí, yo creo que no hace una crisis de fe. Yo creo que en cuanto a la iglesia, se habla de la crisis de administración, porque bueno, pues cada propio día, como que decía, menos política, más administración. Yo creo que como yo lo he visto, la iglesia se ha metido más en la política, a opinar sobre el aborto, a opinar sobre la eutanasia, y no ha hecho tanto la labor social, al menos es lo que no se ve. Hablando de la crisis de fe en cuanto a la sociedad, yo creo que esto es atribuible perfectamente al ofrecimiento de la información. O sea, la información hay en todas partes. Hay sitios en internet católicos con muy buena información, pero incluso hay sitios en otros lugares. Entonces yo creo que eso se está democratizando y no, yo no le veo un futuro, cosa que a mí me alegra que no haya una presencia de una sola religión, ¿no? Entonces, el hecho de decir hay crisis de fe, yo creo que más bien es habría que reflexionar sobre qué se está haciendo, porque al menos en redes sociales, Twitter, Facebook,
ya se está haciendo muy crítico. O sea, ya lo que se está viendo a medios alternativos, a diarios periféricos, sino que incluso en las redes sociales ya muchos jóvenes están haciendo crítica de su propia iglesia. O sea, dicen, por ejemplo, bueno, me imagino que vamos a pasar a esto, ¿no? Pero ya incluso antes de que saliera el Papa, ya los candidatos estaban, pues las personas estaban diciendo, no, pues no me convence por tal cosa, este por tal cosa, este por tal cosa. Entonces a mí eso es lo que me entusiasma mucho, porque ya no es como una fe ciega que siento que sería el verdadero paraíso ortodoxo de la iglesia, que sería años atrás, ¿no? Es como, vemos finalmente una dimensión del tema que tiene que ver con las cuestiones de carácter terrenal específicamente. Hay, después de todo, cuando hablamos de una crisis de valores, existe también una actualización de las relaciones sociales. Difícil pensar hoy, entender una relación social de la manera como y con las categorías de análisis como se hacía en la Edad Media o ni siquiera en el siglo pasado. Hoy estamos frente a una sociedad, como bien recordaba Yamil, interconectada de tal manera que empiezan incluso a modificarse algunos de los estos parámetros con los que solíamos medir el funcionamiento de las sociedades, en donde, por ejemplo, la concentración, ultraconcentración del poder en los medios de comunicación era incontrastable. Estábamos condenados siempre a hacer audiencia y alguien tenía el micrófono en la pantalla y no lo soltaba jamás. Y hoy tenemos un conjunto de redes que nos permiten dar alcances insospechables hace muy poco tiempo a nuestras voces ciudadanas. De manera que también la iglesia, supongo las iglesias en todo caso, están sometidas constantemente ya ahora a esta circunstancia de no poder mantener oculto lo que durante muchos años fue digno de ocultarse o con la voluntad de ocultarse, sino que ahora se tiene que salir al público a una discusión que me parece que siempre será mucho más sana, ¿no?, que la oscuridad. Sí, siempre de algunas prácticas. La transparencia en muchos sentidos va a ser lo mejor. Sin embargo, bueno, si hay cuestiones que, por ejemplo, yo tengo problemas en mi familia, pero yo no voy a andar por el mundo contándoles a todos mis situaciones. Claro que si es una situación, si mi familia es la familia Peña, pues sí me interesa a la gente qué pasa, porque repercute en ellos también, claro. De Peña, los hijos que viven aquí a la vuelta. Sí, sí. No. Y bueno, también, qué bueno que mencionas las redes sociales, etcétera, porque justamente quisiera citar al abuelito de Spider-Man, que decía que con un gran poder viene siempre también una gran responsabilidad. Y en ese poder que tenemos de decir y de compartir, muchas, dice más el Facebook, cada vez cambia, pero decía así, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu estado? ¿Qué piensas? O sea, te va cambiando eventualmente la pregunta, ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres decir? Así, y pero tampoco se vale decir, bueno, sí se vale, pero no se trata de decir nada más por decir y de opinar nada más, eructos mentales, y sin conocimiento de causa, hacer críticas, porque lo que sí, digo, me alegra muchísimo lo que tú dices, que haya diversidad, que haya, sobre todo ahorita, que ya se aprobó la libertad religiosa. Eso es un avance magnífico en el país, en el sentido de que ya se va a regular más, se va a cuidar más esta persecución que sea religiosa, que en este momento la persecución es de baja intensidad, es en ataques en medios de comunicación, poquito, se puede criticar cualquier postura, especialmente en las religiosas se puede criticar, pero no toques tales cosas, pero esto sí, atácalo y di lo que quieras y no pasa nada, y ataca al joven que defiende y todo porque no importa, y en todos los lugares se ataca, o sea, hay de facto una persecución de baja intensidad, y los sociólogos hablan que pasar de una persecución de baja intensidad es muy fácil pasar a una de alta intensidad y que se dé lo que siempre pensaban las personas, los ancianos que vivieron cuando niños la persecución religiosa en México, todos estos años que se dio esa persecución, lo doloroso que fue, ¿no? Siempre imponer una ideología, imponer una creencia,
es un riesgo, ¿no? Para la democracia, para la vida de un país, para los derechos. De hecho, esa libertad no es una cosa de nada más, porque sí, es un derecho humano. Bueno, sí, pero espero que te interrumpa. Sí, sí. A la hora de persecución, tú me dices hablar de la persecución religiosa. Yo creo que la persecución religiosa, como se ve ahorita, yo por ejemplo me imagino a jóvenes católicos, jóvenes cristianos siendo perseguidos por jóvenes que, digamos, así, que estén en el nihilismo, ¿no? Hablar de persecución religiosa, pues yo nada más me recuerdo los cristeros. De ahí fuera, hablar de persecución social por parte o en contubernio con la iglesia, o sea, mira 78, mira 71, muchísimas no, cosas. Justamente o sea, es lo que la minoría religiosa. No lo conoces porque no lo vives, pero ahí existe una persecución religiosa, o sea, yo creo que te lo voy a contar mejor, ¿sí? ¿Cómo sucede? Sí existe, y es más, incluso los que son las sectas protestantes, las llamadas iglesias. ¿Secta es una denominación discriminatoria? No, secta no es una denominación discriminatoria. Son iglesias. Secta significa que surgió de un lugar y se separó en un grupo que se apartó de los demás y que tiene ritos propios. Es una definición y me parece que no podríamos hablar, justamente, no es discriminatorio, las palabras, las cosas como son, y son sectas. Si surge de hecho, el cristianismo, se podría decir, de alguna manera, es que no es propiamente una religión, por los términos, sino, pero surge como una secta del judaísmo, así es como surge, un grupo apartado que inició con creencias judías, se separó con un seguidor nuevo, que es Dios, que es Cristo, ¿no? Eso me parece muy bien. Todos los estudios que se han hecho, los dos últimos de la CONAPRED, 2005 y del 2010, habla de grupos que son discriminados por tener una creencia diferente a la católica. En México son grupos que se sienten hasta alrededor del 85, en algunos casos hasta el 90% discriminados solo por pertenecer a una minoría religiosa. Eso sí me parece parte de una persecución y no es precisamente digamos la grey católica la que está siendo perseguida hoy por su fe. Me parece que al revés. Hay una presión desde cúpulas de poder en donde, por tener una iglesia dominante, ideológicamente dominante en México, de alguna forma, desde el discurso y la manera en cómo se denominan a las otras iglesias como sectas, se les discrimina y en ese sentido también se les menosprecia. Y bueno, esto también de alguna forma a veces, y ese es mi punto de vista, por eso es muy importante, contribuye a que la fe pase de ser una discusión en el terreno de la teología a ser una discusión en el terreno de la disputa por el poder de lo terrenal. Antes, faltaría así como que más tiempo para poder dialogar y seguir conversando, ¿no? Yo solamente hago hincapié en lo que ya decía el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Muy cierto, en su tiempo la iglesia solamente se preocupó por cuidar lo que tenía, por custodiar lo que tenía, y hoy precisamente en este año de la fe, cuando lo promulgó, él reconocía y hacía esta mención, ¿no? Una crisis como tal de fe no hay. Lo que sí hay, y está completamente, es una pérdida del sentido religioso. ¿Por qué? Porque el ser humano se va creando un Dios a su medida, ¿no? Incluso él precisamente hacía, en esta entrevista, fue una entrevista que le hicieron, él hacía ese comentario, ¿no? De que lo que sí se ha perdido es el sentido religioso, porque cada ser humano empieza a creer de acuerdo a con lo que le convenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hombre pues se va haciendo sus dioses, ¿no? Un Dios a su medida, un Dios que no le reproche, un Dios que no le discrimine, cuando en realidad el Dios que la iglesia pues en sí anuncia pues es el Dios de amor y de misericordia, ¿no? Entonces también va entrando un poquito en este sentido del tema pues que se nos ha invitado a compartir, ¿no? La crisis de fe es una crisis de pérdida del sentido religioso, porque se van creando otros valores, precisamente se va quitando a Dios del centro y se van colocando otros intereses, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dice tal vez cúpulas de poder, yo solamente haría un comentario que por lo menos a mí, de manera personal, me dejó muy sorprendido, ¿no? El hecho ahorita del acontecimiento que acabamos de vivir a nivel Iglesia Universal, la elección del nuevo Papa. También comentaba nuestro amigo que ya había como que candidatos, ¿no?
Es decir, cada la gente ya decía, ah, pues este sí porque tiene estas características, ¿no? Sin embargo, allí precisamente en ese acontecimiento logramos ver la presencia de Dios, de su Espíritu. ¿Por qué? Porque entre todos los candidatos que estaban, ninguno resultó, ¿no? Y vino a salir precisamente, pues, quien menos esperaban, ¿no? Entonces creo que ahí también es una forma de manifestar nuestra fe, nuestra creencia en Dios, y pues de ver que la iglesia sigue caminando, ¿no? Sí. Sigue avanzando. A mí al contrario me hace dudar más, precisamente porque, analizándolo, ¿no? Así, tratando de ser objetivos, es un papa, pues ya viejo, de 76 años, es un papa, 76 años. Es un papa que pues tiene, digamos, mucho humo negro por detrás. Es un papa que se le pueden comprobar demasiadas cosas. Entonces me pongo a pensar, qué bueno que no eligieron, por ejemplo, los de Opus Dei, que no eligieron a los originales de Cristo o a alguno de esos, cardenales vinculados a la fe. Por ejemplo, al ver aquí a Bergoglio, digo, ¿será que el Vaticano está apostando por un corto avance en el papado? Es decir, ¿cuánto tiempo más, esperemos que vivan muchos años este papa, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo, cuántos años más, y ya en el 16 entró también ya grande? No es cuestión de tiempo, es que justamente por la ignorancia a veces humanamente entendemos las cosas desde lo que creemos. De hecho, retomando un poquito lo de la persecución religiosa, la mayoría de las personas, así el 90% de las personas que supuestamente odian la iglesia, no odian la iglesia, odian lo que creen que es la iglesia. Y en este, o sea, no te... No, es que, no, a lo que me refiero con la persecución es a, por ejemplo, las comunidades enteras de evangélicos desplazados del lugar donde vivían porque los católicos no quieren que vivan ahí y que se tienen que ir a vivir a otro lugar porque si no los matan. Esa es una real persecución y me parece que no estamos al revés. No hay comunidades de católicos perseguidos por su fe religiosa. Es al revés. De baja intensidad, sí hay. Es probable que sí. Y bueno, ahorita, por ejemplo, ese comentario que hace, dice, tiene mil cosas comprobables. Pues, no, dime una, sí, no existen cosas comprobables. La entrega de dos presidentes al régimen militar. Esa situación. El silencio de la Iglesia Argentina encabezada por él frente a los crímenes de los militares. Esa situación está justamente comprobada que no se dio como tal mediáticamente. Las resoluciones, pues no importa. Está comprobado que los no hay hechos comprobados. Justamente hay que revisar qué es lo que está pasando. Nadie me puede negar que inmediatamente fuera quien sea, todos. ¿Quién es? ¿Qué hay? Pues claro, no es que sea una fe ciega, sino que es, si es una cuestión de morbo, si es una cuestión de buscar que es probable que ocurra desde la perspectiva, digamos, oficial, por decirlo de alguna manera. Siempre, en todas las... Preferimos ocultar lo que no queremos que se sepa y entonces darle difusión. Y ese es un problema de comunicación. Sí, exactamente. Hablando de esa perspectiva, bueno, yo quiero poner un poco el comentario que insisto, esta parte de la desinformación, ¿no? Mi postura en ese sentido, que es este asunto de alimentarte de información, de conocimiento, para que cuando tú tengas la oportunidad de argumentar algo, lo tengas argumentado, ni de la postura de religiosidad tan que a veces convierte en fanatismo, y que por lo tanto también es muy tachado eso. Como las comunidades que surgieron aquí en México. Como la postura también ateísta, ¿no? De que decíamos, no creo, gracias a Dios, ¿no? Entonces, yo quiero tomar esto porque efectivamente llamó mucha atención, no recuerdo qué sacerdote a quién entrevistaron y en dónde lo leí. El asunto este que decían, y me gustó mucho, la iglesia está administrada por hombres. Hombres que son pecadores, hombres que tienen que son humanos, su naturaleza humana, pero está guiada por la mano de Dios. Me gustó mucho esto porque dije, bueno, si eres creyente o si no eres creyente,
definitivamente, como tú lo dices, había una relación de varios nombres y la sorpresa, primer papa latinoamericano. Si tú te vas a la historia un poquito, o sea, tú no vas a buscar o el contexto de Latinoamérica, nos damos cuenta que Latinoamérica ha sido impulsor de la parte misionera. Y entonces yo lo que he visto ahí, la iglesia por su forma, por lo poco que he leído, que la verdad no conozco tanto, lo poco que he leído, he descubierto que, bueno, que desde su esencia debe ser misionera. Aquí tenemos misionero, que tiene que llevar una información, un evangelio o algo, ¿no? una noticia, algo así, no me acuerdo, unas ayudas. Pero entonces, ¿qué es lo que hicieron estos señores, estos cardenales, estos que están en conclave? Independientemente de que sí, si queremos ver de parte de la fe y de parte de la espiritualidad, bueno, la espiritualidad más que otra cosa, pues sí, hubo un Espíritu Santo, si es creyente, que ellos lo manejaron. Y por otro lado, voy a hablar de estrategia. Tenían que buscar a alguien que todavía no es santo, porque por eso está aquí en la tierra, que podía mover esa situación misionera, porque lo más seguro es que dentro de los ¿cómo se llamarle? Planes quinquenales de la iglesia, hay esta necesidad de que se fortalezca esa situación, por lo mismo que estoy criticando, por esa desinformación y por lo mismo que hay tantas ideologías o formaciones religiosas, pues por lo tanto tiene que ponerse las pilas la iglesia, entonces tiene que buscar estratégicamente acciones para que entonces pueda trabajar esto. Y si este padre que es latinoamericano y que en Latinoamérica sabemos perfectamente, y me van a dejar mentir o me dirán, la parte misionera está muy fuerte, se ha trabajado mucho, pues es obvio que dices, pues aquí cuál es el experto de esto, alguien que realmente nos pueda trabajar sobre este tipo. Entonces, es eso, o sea, es una estrategia, y si lo quiero ver con su punto de vista, que realmente es una estrategia que la iglesia hace para trabajar sobre un plan que de seguro ya está armado, porque no puede tenerse de la mañana, ¿no? Esos planes quinquenales que hacen las empresas, esos planes quinquenales que hacen las administraciones, quinquenales por 5 años o por 6, por lo que sea, ¿no? Bueno, tenemos que trabajar sobre ello. Entonces, si el plan es, el objetivo de la esencia es difundir la religión católica, trabajar sobre las misiones, que me imagino que es, o trabajar sobre este rol, voy a llamar mejorar la transparencia, de información de lo que la Iglesia Católica quiere informar, lo va a hacer, porque nos está dando cuenta que las demás religiones también lo están haciendo y están ocupando más mercado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Hablando un poco. A comprar con el mercadotecnia de publicidad, ¿no? Entonces, hay una penetración del mercado más fuerte, pues por lo tanto tenemos que buscar activos. Se nos está yendo a los clientes, entonces adelante. Yo quisiera terminar con una reflexión final que en los últimos minutos nos permitirá hacer una especie de conclusión. De estas cuestiones difícilmente podemos sacar una conclusión, por supuesto única, de ninguna manera, porque me parece que eso sería indeseable, pero sí cuando que nos deje 2-3 puntos de vista de reflexión. Y empezamos con el padre. Muchas gracias por su presencia, por estar con nosotros y compartirlo. Yo creo, y con esto finalizo, precisamente con esto del sentido, pues, de la importancia del hecho de acercarnos nuevamente a Dios, ¿no? Hablando pues precisamente del nuevo Papa Francisco, él en la homilía ayer hacía comentario de tres palabras bien importantes. La primera decía caminar, edificar y confesar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas tres palabras a mí precisamente me llevan a recordar un poquito pues esto de educar, formar y acompañar, ¿no? Entonces creo que es lo que hoy la iglesia precisamente pues está llamada a hacer, nuevamente a estar con el pueblo, que siempre ha caminado con el pueblo, pero ahora de manera más cercana. ¿Por qué? Porque se necesita nuevamente colocar a Dios en el centro de la persona, a Dios en el centro de la sociedad. Con esto pues finalizo. Muchísimas gracias también por tu presencia. Y
Una palabrita. Yo termino con una invitación. Este 4 de mayo a todos los jóvenes al World Trade Center va a haber una jornada juvenil diocesana, similitud a las jornadas mundiales de la juventud, la jornada diocesana de la juventud, en la que la invitación a los que están buscando algo, que no saben qué, que tienen alguna curiosidad, bueno, los invito a esta jornada para que puedan conocer un poco de lo que es el catolicismo propiamente, lo que es Cristo, y conocerlo íntimamente en la Eucaristía, conocerlo científicamente, estudios realizados de Eucaristía también, un concierto, una marcha y varias demás actividades que ya conocerán, pero los invito el 4 de mayo al World Trade Center a la jornada diocesana de la juventud. 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Maestro, pues en mi caso yo los invito a que nos escuchen, que nos ve, a que se informen, a que conozcan, a que leen, a que busquen, a que existe mucha información para que me ayude a discernir lo que realmente quiero hacer, lo que quiero decir, ¿no? Y que no nos vayamos nada más por lo que la mayoría de la gente dice o por lo que parcialmente tengo información. Y finalmente, la creencia que tengas, la religiosidad que tengas, pues eso bienvenido. Pero hay tres cosas que no podemos olvidar, y la verdad es que no es cierto: es el respeto a las personas, es el amor por lo que hago, o la pasión por lo que hago, ¿sí? Y que eso me va a ayudar a mí como persona. Entonces, si en la medida de que yo me informo y busco aquello que me va a ayudar a crecer como persona, pues adelante, bienvenido, ¿no? No se vale juicios de valor. No se vale, esto es bueno y esto es malo. No se vale cuando no sabemos qué queremos. Entonces, yo los invito a eso, a que haya información, a que haya madurez de parte de que haya conocimiento, y entonces sí podemos externar y con mucha seguridad decir lo que queremos decir. Muchas gracias, maestra. ¿Y a mí? Yo ya hablando de la Iglesia Católica, yo creo que es una estructura creada por el hombre, había también que invitar a estudiarla, no simplemente entender la Iglesia Católica como Iglesia Católica, sino como un conjunto de facciones que la integran, y precisamente de ahí, pues partir del debate, partir de la discusión y pues de la tolerancia, ¿no? De conocer precisamente qué ofrece y qué podemos ofrecer, ¿no? En cuanto a una reflexión. Yo no quiero omitir decir que fundada por Dios, dirigida por Dios y llevada por los hombres, no creada por los hombres, porque entonces sería un error, porque para los que creen que Cristo es Dios y que Cristo fundó la Iglesia, pues sería un error hasta históricamente decir que fundada por hombres, Cristo con su naturaleza de Dios y hombre. Ok, hay que plantearos, como ustedes podrán ver, algunos de los puntos de vista que aparentemente irreconciliables, insisto, aparentemente solo. No, con que estoy un poquitito más, vamos a hablar padrísimo. Yo he hablado con nosotros, pero padrísimo con ustedes. Podríamos hacer una historia de carácter institucional, y podríamos encontrar también que, bueno, si es una creación mía, eso sería un punto de vista, probablemente haya sido una creación que pone a prueba la capacidad del ser humano para subsistir. Yo les doy muchas gracias por estar con nosotros. Es absolutamente seguro que aquí no queda ninguna certeza planteada fijamente, sino que quedan elementos para la reflexión y para continuar un diálogo que me parece siempre será muy sano para todos. Muchas gracias y hasta la próxima. No, es que me estaba hablando.